Bueno, pues de nuevo nos hemos venido aquí a la Galería de Arte, el Baluarte de San Roque, una galería que mira al mar, mira a otros océanos, a otros mares y a otras tierras, que algunas veces están tan lejos, aunque son tan cercanas, y por eso está con nosotros Macarena Les, para hablarnos de esta nueva exposición, 20 años en el Bar de las Cosas Bellas, desde la línea de la Concepción. Macarena, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Macarena, esta exposición a nosotros nos pilla un poco a desmano, el lugar de donde nace toda esta cultura, toda esta, bueno, lo que habéis traído aquí para representarlo. Sí, la exposición, el Bar de las Cosas Bellas concretamente es T-Pop, un bar, un local de la línea de la Concepción, que antes de llamarse T-Pop se llamaba Tetería. Un local que, bueno, pues como su nombre indica, pues comenzó siendo un lugar de que se ponían tés especiales, ¿no? Lo que un poco novedoso. Pero desde una cosa, una característica que tuvo Tetería desde el primer momento, con su dueño Miguel Ángel, que es el que ha estado al frente del servicio todo este tiempo, fue una característica, fue la de acompañar el espacio siempre de exposiciones y música. Ajá. Pero exposiciones, como se podrá ver en esta muestra, exposiciones de artistas muy seleccionados, ¿sabes? No, tampoco cualquiera exponía allí, ¿no? Entonces, bueno, pues la Tetería es eso, ¿no? Es un local emblemático que ha marcado cultura y en el campo de Gibraltar, no solamente en la línea, ¿no? Es otro referente más dentro del circuito expositivo que existe en la línea. Está la Galería Municipal Manolo Alés, está el edificio Istmo, el Museo Cruz Herrera y T-Pop, se cambió el nombre, ¿no?, a T-Pop, se considera otra sala más expositiva dentro de la ciudad. Una sala que entiendo que no solo ha generado una exposición o exposiciones, sino que también es un icono, una cultura, un mundo, podríamos decir, donde se sigue generando. Viene alguien, genera, dentro se generan más cosas, encuentros, desencuentros. Entiendo que es algo así, ese espacio, ¿no? Efectivamente, un espacio vivo, constantemente vivo, no solamente por las exposiciones, sino también por la apuesta musical que hace, que ha hecho durante tantísimos años. Incluso ha habido momentos que se han hecho actuaciones de tipo de teatro, de cine e incluso de literatura. Entonces es un centro polivalente. Un lugar de copas con un ambiente fantástico donde puedes encontrar amigos, gente muy diversa, pero gente siempre de calidad. Todo lo que hay en la Tetería atrae algo positivo y es muy atractivo, sí. No se notan tus palabras que marca referencia a nivel cultural. Y además atrae mucha mirada y también llama a muchos artistas, porque no solo es que tú llames a la puerta de un artista y digas quiero hacer algo, sino que los propios artistas ya entiendo que son los propios que van y dicen oye, yo quiero estar aquí, quiero hacer algo en referencia a T-Pop. Efectivamente, es una, como digo, es un espacio más cultural dentro de la línea, entonces los artistas saben dónde moverse. También es cierto que cada espacio de la línea tiene una línea determinada. Pero la Tetería sí que apuesta un poco en la línea de arte contemporáneo, casi igual que la Galería Municipal Manolo Alés, ¿no?, de la cual yo también soy la directora que pertenece al ayuntamiento. Entonces, trabajamos además de una manera conjunta, la Delegación de Cultura con la Tetería, es un ambiente más. Y es cierto, claro, además se seleccionan también los artistas que exponen en T-Pop. La cosa es que en esta exposición son 54 artistas y todos, o la mayoría, exceptuando dos o tres, son de la provincia de Cádiz, no solamente del campo de Gibraltar ni de la línea, sino de toda la provincia. Entonces hay una gran representación, ¿no?, como podremos ver. Y no solamente celebramos los 20 años, porque ya celebramos hace 10 años los 10 años, también con una exposición igual que esta, ¿no?, incluso itinerante, por supuesto con un menor número de artistas, pero también fue una exposición que fue itinerando por varios puntos de la provincia de Cádiz. Y ahora pues estamos celebrando los 20, o sea que es un triunfo y por supuesto destacar siempre la labor incondicional y tan inmensa que desarrolla Miguel Ángel, que es el dueño de la Tetería, ¿no?, que sin él es un anfitrión, sí que es una persona conocida y reconocida en toda la zona, sí, sin duda. Ya hablando de esta exposición, nos habéis invitado a este cumpleaños, a estos 20 cumpleaños, seleccionando 54 artistas. ¿Por qué estos seres artistas, que entre ellos pues tenemos a Pablo Fernández Pujol, o sea, quiero decir, de la talla, como bien decía, ¿no?, de una talla bastante importante, pero ¿por qué habéis seleccionado? Porque supongo que habría mil millones más.
Pues fíjate, no te creas, si faltan algunos ha sido quizá porque se nos haya extraviado en 20 años, ¿vale? Son artistas, eso sí, son artistas que cada uno de ellos ha puesto de manera individual o colectiva en estos 20 años en la sala tipo. Y pues bueno, eso es una obra por cada uno de ellos, ¿no? Y es posible que se nos haya escapado alguno, ciertamente destacas a Pablo, pero bueno, destacar artistas, pues también hay, está, por ejemplo, Javier Velasco, Juan Carlos Bracho, artistas de una gran, por nombrar, nombraríamos muchísimo, ¿no? Pero que concretamente de aquí, de Cádiz, también está Julián Delgado, también un artista de aquí, de la ciudad, en fin, es que hay, bueno, 54 artistas, ¿no? Mucho. ¿Por qué habéis elegido? Porque cada una de las piezas de ellos, ¿habéis puesto en contacto con ellos en concreto? Sí, sí, claro, por supuesto, se hablaba de que era, porque se han hecho varias exposiciones temáticas en la tetería. Una fue sobre, se supone que se ha hecho varias ediciones, otra ha sido sobre David Bowie. Entonces, claro, eran 20 años, había que hacer una gran celebración, ¿no? Un gran cumpleaños con Miguel. Y bueno, la mejor idea fue hacer eso, ¿no? Una recopilación de todos los artistas que habían pasado. Entonces, claro, nos pusimos en contacto, el boca a boca, todo el mundo sabía que Miguel Ángel cumplía 20 años en el bar y, por supuesto, todo el mundo se prestó. Incluso algunos artistas con los que no habíamos caído, pues a lo mejor decía, oye, que yo expuse en el año tal. Son muchos, son muchas exposiciones, son muchos conciertos, actividades. Las disciplinas también cambian, porque hay fotografía, hay diseño gráfico, hay dibujo, pintura, óleo. Instalación, performance, que en este caso aquí hoy no la vas a ver, pero en la tetería también había performance. Sí, sí, las disciplinas son todas las artes visuales que existen. También muy relacionado con el pop, porque como podrán ver, este rosa sí. Chillón y todo, todo el ambiente de la exposición es todo muy relacionado con la cultura pop. Esta exposición estará hasta el 3 de agosto, sí. Luego va a seguir sí. Pulando por la provincia. Continuamos mostrando lo que se hace en la línea y que el referente suene por toda la provincia. Continúa después en San Roque. Jerez de la Frontera y en Algeciras, en Alcultura. Y ya por último, en el mes de diciembre, toda la colección volverá a T-Pop, porque cuando ha estado expuesto en la línea ha estado dividido en dos espacios, ajá, en la Galería Municipal Manolo Alés y en T-Pop. Porque como te digo, aparte de haber una mucha relación, pues también por problemas de espacio. Pero en diciembre volvemos a llevar la exposición a T-Pop, a la línea, a su lugar de origen, y allí pues se pondrán a la venta las obras. De hecho, hay un par de obras que están vendidas y bueno, y así terminamos el aniversario de todo un año celebrando los 20 años, ¿no?, de trayectoria. Un gran cumpleaños cultural. Muchas gracias por hacernos partícipes de esta fiesta. Gracias a vosotros. Municipio que, claro, cultura hacemos en la provincia, hacemos cultura muy buena, aunque no sean las noticias que salgan tristemente la mayoría de las ocasiones. Pero se hacen cosas muy buenas. Muchas gracias por hacer posible. Muchísimas gracias a vosotros por difundir esta colectiva. Macarena, muchas gracias. Gracias. Bueno, y muchas gracias también, por supuesto, a Miguel Ángel, el creador de este T-Pop, de esta tetería y de ese esfuerzo que 20 años, como dice la canción, no son nada, pero son pesan mucho. Así que nosotros nos despedimos de esta exposición, pero invitándoles a que vengan el 3 de agosto y si no, ya saben, a finales de año está también allí mismo y pueden comprar si se les ha antojado alguna de las muestras, alguna de las piezas. Nosotros seguimos hablando, por supuesto, de más cultura, de literatura, de danza, de teatro, mucha más, como siempre, siguiendo nuestro programa. Y ahora toca el turno a la literatura, porque como siempre en este mes de julio, ahora a la mitad, pero les mostramos nuestra lista de los más vendidos. El ranking de los más vendidos llega al verano con novedades. Al número uno llega el nuevo libro de Isabel Allende Largo, Pétalo de mar, mientras en el segundo puesto se cuela Bienvenida al club. En tercer lugar llega Tus pasos en la escalera. En los libros de no ficción vuelve a aparecer Nada es tan terrible, mientras que aparece también La conquista de América contada para escépticos y en tercer lugar Los arsenales del rey. En la nueva sección de poesía entra con fuerza Recordar contraseña de The Freds, que también tendrá Sempiterno en el tercer puesto. En segundo lugar se mantiene Volver a Tetuán.
Abre la lista de libros de bolsillo El día que se perdió la locura. En el segundo puesto se posiciona El caballero de la armadura oxidada y por último El asedio de Pérez Reverte. Los más pequeños también, como siempre, tienen sus recomendaciones, que encabeza El diario de Rowley. El nuevo volumen de la saga Marfil y La diversión de Martina ocupan los dos siguientes lugares. En las novelas gráficas y cómics alcanza el primer puesto de nuevo La vida que dibujemos. Continúa todo un bestseller Persepolis, finalizando esta lista con Ventiladores Clyde. Comenzó el verano y empezamos a sortear las dos entradas para los conciertos del Castillo de Santa Catalina. En esta ocasión será Six Sister. Solo hay que responder a esta sencilla pregunta en www.cadizdigital.es y conseguir estas dos entradas. Y después del Festival de Circo y a las puertas con el Festival de Jazz Cádiz, os seguimos mostrando mucha más actualidad que hay en la ciudad de Cádiz, tanto en los espacios expositivos como en otros lugares y salas privadas de la ciudad. Se inicia la programación de verano con los conciertos en el Castillo de Santa Catalina y con la preparación del Festival de Shorty Week, que inundará la fortaleza de cine y buena música. También el Festival de Circo como novedad, que se celebra por primera vez en la ciudad de Cádiz. El resto de las salas de la ciudad continuarán completando la oferta cultural. El teatro, la música y el humor serán, como es habitual, los protagonistas en la programación de estos espacios para todos los públicos. Los espacios culturales siguen manteniendo su programación en cuanto a exposiciones temporales. La recomendación esta semana, Vasallo y Zitman, las dos exposiciones en la Casa de Iberoamérica, un discurso escultórico para redescubrir. Además, las exposiciones permanentes siguen mostrando lo más variado del arte contemporáneo e iberoamericano en la ciudad para todos los públicos.
Bueno, terminamos así nuestro primer programa de la temporada. Ya lo saben, tendremos mucha más actualidad cada jueves sobre la cultura de la ciudad de Cádiz. Y ya les anunciamos, la próxima semana hablaremos de jazz con el Festival Jazz Cádiz, que además en esta ocasión tiene esa novedad que se traslada al Castillo de Santa Catalina. Todo un espacio por descubrir con este festival ya tan nuestro y tan consolidado. Nosotros nos despedimos sin más. Hasta la próxima semana.